Muy buenos días. No sé si se han dado cuenta por redes sociales que Sabores está de aniversario. Cumple 10 años. Entonces la receta que yo les traigo hoy es una receta perfecta para celebrar esa ocasión. Es un queque, lo vamos a hacer de chocolate y vamos a tratar de que quede como humedito, que no quede muy seco. Y le vamos a hacer una cobertura de arándanos. A mí me fascinan los arándanos y además le da un color súper bonito. Esta receta es súper sencilla. Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes secos. Vamos a poner la harina. Vamos a poner cacao en polvo sin azúcar. Es súper importante que nos aseguremos que la que compramos sea sin azúcar, si no el queque va a quedar súper dulce. Vamos a poner polvo de hornear. Esto lo vamos a mover. Y aquí tenemos todos los ingredientes bien, bien mezclados. Y bueno, yo escogí esta receta porque un cumpleaños sin queque está un poco raro. Entonces, esta receta queda perfecta para poder celebrar bien los 10 años de Sabores. Vamos a poner esto de lado, ya ahorita lo vamos a utilizar. Y vamos a usar un bol más grande porque después esto viene para acá. Y vamos a mezclar lo demás. Vamos a poner aceite de oliva. Vean que voy a utilizar aceite de oliva en vez de mantequilla. No va a saber a aceite de oliva. Azúcar moreno. Vamos a poner ahora los dos huevos, pero vamos a ponerlo primero uno y después el otro. Si ustedes ven, esta receta la estoy haciendo con batidor de mano, es un poco más práctico, pero si ustedes quieren utilizar la batidora eléctrica, pues genial, mucho más rápido. Pero aquí lo hacemos a mano. Primero mezclamos uno. Aquí ya se empieza a hacer una, como una pasta, ya una mezcla mucho más homogénea. Vamos a agregar el otro huevo. Miren, ya la mezcla se ve más homogénea y todo. Vamos a poner vainilla. Y vamos a mezclar bien ahora. El agua que tengo aquí es por si acaso la mezcla vemos que está muy muy seca, entonces le ponemos un poquitito de agua. En este momento todavía no lo vamos a echar hasta que pongamos ya los ingredientes secos aquí adentro. Vamos a poner poco a poco los ingredientes secos aquí adentro. Vamos a echarlo poco a poco. Ya aquí puse toda la mezcla que tenía de harina con cacao
y el polvo de hornear. Si ustedes ponen la cantidad que ustedes tienen y ven que la mezcla está un poco líquida, como esta, entonces vamos a ponerle un poco más de harina, sin miedo. Pero eso sí, vamos a ponérselo poco a poco para que no se nos pase. Entonces, quitemos un poco de harina. Ponemos un poquitito. La idea, recuerden, es que este queque quede humedito, no que quede totalmente seco. Entonces, hay que dejarlo un poco más líquido de lo normal. Y aquí tenemos todo bien, bien mezclado. Ahora lo que vamos a hacer es poner arándanos. Eso a la hora de que se cocine y partamos así las rodajas de queque, se van a ver los arándanos regados por todo el queque y eso le da un sabor delicioso. Vamos a echarlos así sin miedo. Y ahora vamos a poner ya la mezcla en los moldes. Yo aquí tengo tres moldes. Lo ideal es que sean tres moldes exactamente iguales para que el tamaño del queque sea igual. Vamos a llenarlos también a la misma altura para que queden del mismo grosor. Lo más fácil es usar un cucharón de sopa y vamos a ir llenándolos. Vean la delicia, ahí nos van a salir los arándanos de sorpresa. Y aquí llenamos los moldes, ya se dieron cuenta que me salieron dos nada más, yo tenía listos tres moldes, pero yo la receta la estoy haciendo un poco a ojo, entonces me salieron dos, pero ya saben que salen dos de este tamaño, igual el queque va a quedar bastante alto, la idea era que quedara exageradamente alto, pero va a quedar de un tamaño muy bonito. Si ustedes quieren hacerlo de tres, o agarran moldes más pequeños, o aumenten un poco las cantidades, pero igual va a quedar perfecto. Vamos a hornearlo a 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit. Tiempo, como les digo siempre, todos los hornos son muy diferentes, ustedes lo van a pinchar hasta que salga seco. Acuérdense que este queque es un poco más húmedo que los normales. Entonces, cuando lo punzan, puede ser que salga un poquitito humedito. Así está perfecto. Lo dejan que se enfríen y lo desmoldan. Vamos a ir a ponerlo al horno. Vamos a ir a un corte comercial y ya venimos. No se vayan. Ya estamos de regreso. Ya tenemos los dos moldes de queque en el horno. Y mientras se hace, vamos a hacer la cobertura. Este es sencillísimo también. Vamos a poner en el tazón de la batidora la mantequilla. La mantequilla que esté a temperatura ambiente para que esté suave. Mucho más fácil. Vamos a batirlo un poco para que suavice un poco más. Vamos a agregar ahora el queso crema y vamos a batirlo hasta que esté totalmente combinado con la mantequilla. Ahora vamos a agregar poco a poco el azúcar en polvo. Vamos a apagarlo porque si no quedo como un prusiano.
Vamos a agregar la vainilla. Vamos a bajarle un poquitito todo lo que se le queda pegado en el borde. Vamos a poner de una vez 2 cucharadas de mermelada de arándano. Una pizquita de sal. Esta pizca de sal es para resaltar los sabores, por supuesto, en este caso el arándano. Vamos a poner un poco más de azúcar en polvo. Si ven, lleva bastante azúcar. Volvemos a batir. Y aquí lo tenemos ya todo listo, nada más nos hace falta el colorante morado, como estamos utilizando arándanos, queremos que acentuarle ese color y un poquitito de crema dulce. La crema dulce en este caso lo vamos a poner con las aspas prendidas y lo vamos a ir echando poco a poco. Eso va a hacer que la mezcla quede más lisa y como tipo fluffy, así como esponjosita. ¿Okay? Vamos a prenderlo. Perfecto, ya tenemos la mezcla lista. Ya vieron la textura y además tiene un color muy light, muy bonito. Aquí tenemos una manga pastelera y una boquilla de estrella para hacerle unos adornos bien bonitos. Ok, vamos a ponerla en la manga pastelera. La vamos a tallar bien para que no se nos salga por los lados. Lo ponemos acá, abrimos la manga y pasamos la mezcla. Si ustedes ven que la mezcla está muy suave, la pueden meter a la refri unos 20 minutos y eso va a cambiarle la textura. Ya tenemos la manga llena, nada más acomodamos un poco la mezcla. Esto lo voy a meter a la refri para que se espese un poquitito más y le mejore la textura. Hacemos un nudito aquí así. Vean qué lindo el color que quedó, ven que parece un batido más bien. Vamos a ponerlo otra vez en el bolsito. Y lo refrigeramos. De una vez voy a ver cómo están los queques, a ver si ya los podemos sacar del horno. No se vayan, vamos a un corte comercial que ya venimos. Ya estamos de regreso. Bueno, ya se dieron cuenta que ya saqué del molde los 2 queques. Importantísimo dejarlos enfriar para que se desmolden súper fácil. La base, lo que vamos a utilizar de base, la parte plana, o sea, la parte de abajo de uno de los queques, la vamos a utilizar para que las 2 partes planas peguen y quede el queque perfecto. Aquí tenemos, como les dije, la parte plana. Acuérdense que esto lo teníamos en la refri para que tuviera un poco más de textura. Ahora lo que vamos a hacer es poner una capa en la primera base. Lo vamos a poner y lo vamos a esparcir con una espatulita. Tiene que quedar una capita delgada, pero tampoco muy, muy delgada, para que sepa algo, ¿verdad? Vamos a ponerlo.
esparcirlo. Vamos a poner ahora unos arándanos. Estos están frescos, por supuesto. Vamos a poner la otra capa. Acuérdense, con la parte plana, ahora hacia abajo. Esparcimos la parte de arriba y por último vamos a poner un puño de arándanos, pero solamente en el centro. Ya acomodamos los arándanos y ahora le vamos a poner un poco de color para que haga contraste. Aquí me encontré en el jardín esta flor roja. Había unas moradas, pero bueno, ya como los arándanos son oscuros y el frosting se ve moradito, entonces mejor preferí la roja. Esto, por supuesto, no se come, hay que quitárselo. Es nada más de adorno. Si pueden ponerle flores comestibles, genial. Esta no se come. Vean qué lindo se ve el queque ya con la flor. El contraste es totalmente diferente y se ve mucho más lindo. Ahora, yo les traigo una sorpresa. Sabores y yo queremos celebrar este aniversario con ustedes, entonces queremos que tengan la posibilidad o la oportunidad de ganarse un queque exactamente igual a este. Es facilísimo. Tienen que meterse a la página de Facebook de Sabores, busquen la dinámica del aniversario, participen y si ganan, entre toda la gente que participó, se pueden ganar un queque exactamente igual a este. Si no se lo gana, no importa, aquí está la receta, la pueden hacer y les va a encantar. La pueden buscar en saboresenlinea.com, háganla para que vean qué rico. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Chef Daniel Vargas en Facebook, Chef Daniel Vargas en Instagram, y nos vemos el próximo viernes con otra receta deliciosa. Hasta luego.